Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, diputados y diputadas. Un saludo a los compañeros de la prensa y los costarricenses que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. De nuestro control político, los costarricenses lo que demandan es ver resultados. Por lo tanto, fiel al estilo que quiero imprimirle al control político que ejerceré desde esta curul, el día de hoy traigo a este plenario los recibidos de las dos notas que en mi intervención del pasado 2 de mayo mencioné iba a gestionar. En la primera nota le he informado al nuevo ministro del MOP, Rodolfo Méndez, sobre el pésimo estado y el inminente riesgo de los dos puentes sobre el río Barranca. En la nota le he solicitado su intervención inmediata y le he notificado que seré vigilante de que con prontitud se cumpla en definitiva con estas reparaciones antes de que pase una desgracia en nuestras comunidades. En la segunda nota le he solicitado al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social me envíe el cronograma de la construcción del nuevo hospital de Punta Arenas y le hice saber que voy a fiscalizar milimétricamente el cumplimiento del hospital para que esté listo en el 2021 como se prometió. El presidente ejecutivo de la Caja ya quedó en autos de que como legisladora no voy a permitir ni un solo retraso más a que este proyecto importante para la salud puntarenense sea una realidad. Habiendo dicho esto, quiero informarles que lamentablemente, y digo lamentablemente porque este tema es penoso, bochornoso, indignante, traigo aquí también una nota que le envía el ministro Renato Alvarado del MAC, en la cual le he solicitado toda la información sobre la famosa soda archivo, que al mejor estilo del Hotel Four Seasons, recientemente se recetó con cuchara grande el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En dicha nota le solicito me envíe, uno, copia del convenio entre el MAC y el INTA para revisar el mecanismo en el cual se giraron los fondos para la construcción de la soda más cara del mundo y sus alrededores. Dos, una copia de la licitación de la construcción de la soda para investigar los criterios bajo los cuales se adjudicó. Deseo no encontrar en esa licitación amiguismos. Sí espero encontrar en esa licitación un proceso transparente y una verdadera justificación de costos y no otro caso más de la corrupción de la cual los costarricenses ya estamos hartos. Tres, pedí una lista de los precios unitarios de esta obra para compararlos con la tabla de tributación directa y francamente espero que los montos de esa soda se ajusten a los que, tributación le aplica al resto de los costarricenses en los impuestos sobre la renta. Cuatro, también le he pedido el detalle de la consultoría que fijó la compra por más de, óiganlo bien, 134 millones de colones en electrodomésticos. Quiero comparar estos precios con los precios del mercado y sobre todo comprobar si estos mismos electrodomésticos son los electrodomésticos que se compran en los comedores infantiles de Costa Rica. Quinto, he solicitado también la licitación y el contrato de alquiler mediante el cual se adjudicó la soda a una empresa privada. Lo único que falta de este tema es que el alquiler ni siquiera alcance para pagar al menos los costos de depreciación. Sexto, por último le he solicitado una audiencia en sitio al ministro de Agricultura y Ganadería para que me reciba en el ministerio para ver este tema. He pedido todos estos temas porque en lo personal me siento muy molesta. En tiempos de austeridad, ¿cómo no va a ser indignante este tipo de derroches de dinero? Donde a todas luces se agarra de piñata los fondos ajenos que vienen siendo al fin y al cabo los fondos de del pueblo costarricense. Este tipo de noticias solo golpea más la credibilidad de un pueblo que ya está cansado, sobre todo viniendo de una institución que debe asistir a un grupo social tan importante como lo es el Ministerio de Agricultura y Ganadería asistiendo a nuestros agricultores. Hoy la gente está comparando el abandono en que viven los agricultores versus una soda 5 estrellas que a todas luces solo beneficia a unos cuantos funcionarios y eso definitivamente no puede seguir pasando. Aquí vendrán pronto funcionarios del Ministerio de la Presidencia y de Hacienda a rogarnos que seamos los malos de la película, a que ante la premiante situación financiera le sigamos metiendo la mano en el bolsillo a los costarricenses con más impuestos para resolver el tema del déficit fiscal.
Sin embargo, ante este tipo de noticias, cada vez me convenzo más en que este gobierno no tendrá mi voto si primero no da muestras con acciones claras, medibles y cuantificables.